Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a la Retroserie. Ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos retro, grandes clásicos. Hoy os traigo el estreno de Baldur's Gate Dark Alliance. Ya sabéis, una especie de hack and slash con toques roleros, ambientación medieval. Concretamente, este juego se desarrolla, bueno, iba a decir bajo las reglas, no es exactamente así, pero bueno. Se desarrolla basado un poco en el juego de rol de mesa Dungeons and Dragons, ya sabéis, Dragones y Mazmorras, aquí en español. Y que bueno, pues concretamente nos lleva hasta el escenario de los Reinos Olvidados, uno de los muchos escenarios que tuvo Dungeons and Dragons, entorno de juegos también, podemos decirlo así. Y se nos presenta como, sí, podríamos decir que un spin-off a los Baldur's Gate de ordenador, grandísimo juego, por cierto. Que a mí personalmente me trae grandes recuerdos y que me lo pasé pipa en su día jugándolos. Aquí, bueno, pues tenemos un modo en el que podemos jugar incluso, creo, me parece que aquí se puede jugar en modo dos jugadores, aunque bueno, yo lo voy a jugar solo y tendremos que investigar muchos pasadizos, tendremos que interactuar con personajes y hacer muchas misiones secundarias. Bueno, mientras configuramos los típicos parámetros que hacemos siempre al comenzar la serie, comentaros que, bueno, estoy grabando esto en verano, no sé cuándo llegará al canal, no sé si lo pondré en septiembre, lo pondré más adelante, cuando haya un hueco, eso sí. Y comentaros también que no creo que sea demasiado largo, vamos a grabar a 45 minutos más o menos cada capítulo. Y bueno, a ver qué tal os gusta, tengo varios juegos en Play 2 de este estilo, hack and slash con toques roleros, así que espero que os guste. Bueno, aquí vienen los tres personajes que podemos utilizar, tenemos el arquero humano, el guerrero enano y la hechicera elfa. Yo voy a coger el humano porque es con el que más me identifico. Y bueno, vamos a empezar una partida. Como siempre, al empezar un juego, nos viene una pequeña secuencia introductoria que nos lleva hasta Baldur's Gate, Puerta de Baldur, y nos indica el número del capítulo. Os dejo con ella. Ahora continuamos. Tus viajes te han dejado exhausto, pero te fascina la vista de Puerta de Baldur. Es una villa de mito y leyenda, un lugar en el que la fama y la fortuna aguardan a la vuelta de cada esquina. Ya ha oscurecido cuando entras en la ciudad, que parece extrañamente desierta, así que decides buscar alojamiento para la noche. Pero pronto descubres que la oscuridad también esconde riesgos. Y en un momento, el peligro se te ha echado encima. Presa fácil, Karn. En efecto, veamos qué es lo que hemos conseguido con nuestra pequeña emboscada. ¡Alto! ¿Quién va? ¡Es la guardia! ¡Larguémonos de aquí! Sí, pero llevémonos el oro. Deja el resto para la guardia. Estos malditos ladrones se vuelven más osados cada día que pasa. Parece que sigue con vida. Me da la impresión de que lo único que hicieron fue llevarse algo de oro. ¡Con cuidado! Ha recibido un buen golpe. Esos ladrones que te atacaron se llevaron tu oro. Pero al menos sigues con vida. Se están volviendo más osados cada día que pasa. Será mejor que no andes por la calle después de la puesta del sol. No es seguro. Podrías encontrar refugio en la taberna de la elfa cantora, no está lejos. Sí, allí hay bastantes individuos de baja catadura. Puede que alguno de ellos sepa cómo encontrar a los que te atacaron. Atraído por una cautivadora voz, llegas a la taberna de la elfa cantora. Es un lugar pequeño, con una clientela variopinta y horribles trofeos. Dentro, la voz cautivadora te envuelve y la gente guarda silencio mientras la canción les arrulla. Todos y cada uno de ellos parecen estar sumergidos en su canto.
Hermosa canción, ¿verdad? La he oído cientos de veces y todavía me conmueve cuando la oigo. Bueno, pues aquí tenemos una... bueno, una escena de diálogo en la que nosotros vamos eligiendo los diálogos según nos van hablando, cosa que está muy bien. Le vamos a decir que es muy bonita, pero ¿de dónde viene la voz? Es el espíritu de una elfa. Tiene encantada esta taberna, cantando noche sí, noche no. Vale, ¿por qué canta? Nadie lo sabe con certeza. Su espíritu ya se encontraba aquí cuando compré la taberna. Algunos dicen que canta a un amor perdido, un soldado que murió defendiendo Puerta de Baldur. Dicen que canta con la esperanza de que él oiga su voz y vuelva a casa. Pero eso no son más que rumores y habladurías. Te doy la bienvenida a la taberna de la elfa cantora. ¿Qué vas a querer? Pues... lo que hay colgado en la sobre la chimenea ya os puedo decir yo lo que es, ¿vale? Así que vamos a decirle esta opción. Esperaba que pudieras ayudarme. Una banda de ladrones me robó en la calle y estoy intentando encontrarles. Suena como si fueran miembros de esa cofradía de ladrones de la que he oído hablar. Tiene suerte de seguir con vida. Se rumorea que son los responsables del asesinato de dos guardias y de la desaparición de varios ladrones de la antigua cofradía. Vale. ¿Sabes dónde puedo encontrarlos, a estos ladrones? Bueno, nadie sabe dónde se encuentra la sede de su cofradía. Pero si a pesar de todo te empeñas en encontrarlos, prueba en las alcantarillas. ¿Por qué las alcantarillas? Apuesto a que han estado utilizándolas para moverse por la ciudad. Probablemente esa sea la razón por la que todas las ratas de las alcantarillas están escapando a la superficie. De acuerdo. ¿Cómo puedo introducirme en las alcantarillas? En el sótano de esta taberna hay una entrada a las alcantarillas. La bloqueé hace mucho tiempo, antes de que empezara la guerra de cofradías. ¿Podría utilizar la entrada? Bueno, existe un inconveniente. Ahora que lo pienso, puede que podamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, tuve que cerrar el sótano a causa de la tremenda cantidad de ratas que apareció de repente allí abajo. Líbrame de ellas y te daré la llave de la entrada a las alcantarillas. Y un poco de oro para ir tirando. ¿Qué me dices? Trato hecho. La puerta del sótano está cerrada, así que tienes que conseguir que Ethan, el que está en aquella esquina, te la dé. Vale, en ese caso iré a hablar con él. Que tengas suerte. Y cuidado con esas ratas. Algunas de ellas pueden ser peligrosas cuando están acorraladas. Vale, bueno, ya tenemos el control de nuestro personaje, ¿vale? Con el joystick izquierdo, el analógico izquierdo, nos movemos. No puedo hacer eso aquí. Vale, me dice... No puedo hacer eso aquí. No puedo hacer eso aquí, ¿vale? Porque estoy dentro de una zona en la que no hay combate. Cuando nos aparece el icono de la exclamación sobre un personaje, es que ese personaje tiene algo que decirnos, ¿vale? Pero podemos hablar con el resto. Este es Nevis, Barley y el tendero, ese no venderá cosas. Aquí hay un cliente también. Lortimer. Bueno, vamos a hablar primero con Ethan. Te doy la bienvenida, camarada. Te vi entrar. Menudo chichón tienes ahí. ¿Qué puedo hacer por ti? Alit, la camarera dijo que tenía la llave del sótano. Así es. Cerramos con llave la puerta del sótano cuando las ratas empezaron a apiñarse ahí abajo. ¿La necesitas para algo? Alit me pidió que solucionara el problema de las ratas de esa taberna. Necesito entrar en el sótano. ¿Seguro que se trata del problema de las ratas o es que estás pensando en darle caza a los ladrones que te atacaron? ¡Hostia! Este es muy listo, ¿eh? ¿Qué sabes acerca de eso? Oí sin querer tu conversación con Alit. Mira, camarada, te has topado con ellos una vez y saliste con vida. No pongas dos veces a prueba tu suerte. A ver, el problema, Ethan, es que yo soy una persona muy vengativa. Y no voy a dejar que se vayan con mi oro y me desplumen. No puedo. Me robaron todo mi dinero y mi intención es que... es recuperar lo que me quitaron. Bueno, si los ladrones no te impiden bajar ahí, puede que las ratas lo hagan. Las ratas no me preocupan. Dame la llave. Bueno, pues vale. No digas que no te he avisado. Aquí tienes la llave del sótano. No tardes demasiado o tendré que bajar a por ti. Oh, y antes de que te vayas... toma esta daga. No es gran cosa, pero puede que te venga bien. Tendré cuidado, gracias por la llave. Nuevos objetos. Obtienes una daga herrumbrosa. Consigues la llave de la puerta de la bodega. Muy bien. Vamos a ver. El botón... este es. Botón Select es para el inventario. Bueno, ahí tenéis la daga. Ya aparece equipada automáticamente, ¿vale? Hay varios menús. Este es el menú de armas... el menú de armadura, bueno, ropa, botas de tela y brazales de tela, lo que viene de serie, por así decirlo. Aquí tenemos el apartado de pociones, no tengo ninguna.
Bueno, aquí serían, bueno, nuestros valores, lo que se llama nuestra ficha de personaje. Experiencia cero, próximo nivel, salud, tal. Bueno, este es el diario, aquí todas las quests, todas las misiones que tenemos que hacer, incluso las secundarias, se nos van indicando aquí en el diario para tener una fácil y ágil referencia, ¿vale? En este caso tenemos la entrada del exterminador de ratas, que dice que exterminemos a todas las ratas de la bodega de la taberna y después rescata a Lid para obtener recompensa. Después rescata a Lid. Bueno, Lid es la posadera, no hay que rescatarla, simplemente que tendremos que volver a hablar con ella para la recompensa. Eso debe ser un fallo de traducción. Y aquí los puntos de nuestras dotes, que son nuestras habilidades, ¿vale? No tenemos, así que listo, vale. Este es Lortimer. Vale, está dormido, no le dice nada. Bueno, estos pedestales que veis aquí es para guardar la partida. De momento no voy a hacer uso de él, ¿vale? Vamos a hablar con estos dos. Nevis. ¿Qué quieres? No me sobra el dinero, así que no pienses que tus súplicas van a conseguir que me desprenda siquiera de una moneda de bronce. No soy un mendigo y no tengo ningún interés en tu dinero. Solo quería saber si sabías algo acerca de los ladrones que hay aquí en Puerta de Baldur. En Puerta de Baldur siempre ha habido ladrones. Puede que esta última hornada sea un poco más sanguinaria que la mayoría, pero a mí todavía no me han hecho nada. A pesar de todo, preferiría poder gastarme mi dinero en el bar antes que tenerlo en mi monedero. ¿Por qué no puedes gastarte tu dinero en el bar? Ah, Lid la camarera. Me prohibió la entrada hace 2 noches. Yo vuelvo a menudo para ver si cambia de opinión, pero todavía nada. Y como el sótano está cerrado con llave, no puedo colarme ahí abajo y conseguir una botella para capear el temporal. Pero quizá tú sí puedas. Sí. Si encontraras una manera de que el viejo Ethan te diera la llave y bajaras al sótano a conseguirme una botella, te recompensaría. Bueno, Ethan me ha entregado la llave. Veré qué puedo hacer. Esto nos debería aparecer ahora en el... Ahí está, en el diario. Un vino de calidad. Encuentra una buena botella de vino para Nevis en la bodega de la Elfa Cantora. Muy bien. Vamos a hablar con Barley, el tendero. Te doy la bienvenida, camarada. Si andas en busca de una buena espada o una resistente cota de malla, has venido al lugar adecuado. Puede que andemos un poco escasos de existencias por la reciente demanda de armas y armaduras, pero pronto nos tiene que llegar una nueva remesa. Vale, ¿cuál es la causa de esta demanda? Bueno, camarada, no sé cuál es la causa, pero se rumorea que últimamente ha habido problemas entre las cofradías de ladrones. Por mí, como si los dos grupos se matan entre sí. Personalmente, nunca me han gustado mucho los ladrones. Y ahora, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, pues déjame ver qué tienes a la venta. Aunque no tengo dinero, ¿eh? Tenemos muchas gangas y buenas. ¿Qué es lo que buscas? Pues no me vendría mal un arco y flechas. Pero no tengo un puñetero duro. Nada, nada, cero, ¿eh? Aquí, desde las montañas del ocaso. Vale, este hombre tiene muy buenas armas aquí, ¿eh? Bastones, hachas, arcos... Espadas, hachas, arcos... Aquí tenemos todo lo que puedas necesitar. Espada larga, flamígera más uno. Estás de fuego. Anda, mira. Vale, escudo. Bueno, aquí hay que volver cuando tengamos más vida. Mira, anillo de protección más uno, amuleto de destreza más uno. Muy bien. Volveremos a vernos, camarada. Vale. Abrir puerta. Aquí. Vale. Parece que se baja por aquí, a la bodega. Bueno, ya sabéis cuál es nuestra misión, ¿no? Acabar con todas las ratas y de paso, pues intentar conseguirle la botella a Nevis. A ver, con este botón nos cubrimos, ¿no? Parece, sí. X para atacar. Triángulo para saltar. Vale. Y L1 es el mapa. En chiquitito, lo ponemos ahí. Vale. Vale. Aquí vamos consiguiendo oro. Y con el analógico derecho, ¿veis? Podemos girar el mapa para ver todo tipo de detalles. Lo que no sé si se puede hacer zoom. Bueno, ahora vamos a ponerles. Vale, ahí tenemos una poción de rejuvenecimiento, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, vale. Pero de momento la poción de rejuvenecimiento nos rellena la barra azul, ¿vale? Que digamos es la barra de poder, por así decirlo. Maná, en otros juegos aparece como barra de maná. ¿Vale? Las habilidades especiales consumen
ese poder, ¿vale? Y bueno, la barra roja ya, imagino que os habréis dado cuenta que es la barra de vitalidad. Vale, vamos por aquí. Aquí no se puede romper nada. Vale, un segundito. Opciones. Vamos a dar un pelín más de brillo. A ver los controles del jugador 1. Bloquear. R2, poción de curación. R2, poción de maná. Ah, vale, ahí acceso automático. Vale, mapa automático. Usar magia o dote, ¿vale? Acción, hablar. Vale, perfecto. Vale. Vale, ya me bajo de la configuración. No, el mapa le voy a dejar, pero vamos por aquí. Mira, ahí tenemos nuestra primera rata. Vamos a ponerla ahí para que no moleste. A ver. Se rompen. Aquí hay que romperlo todo, ¿eh? Porque hay dinero y hay un montón de cosas. Vale. Mira, poción de curación, genial. Tenemos además un acceso rápido para echarnos la. Rápido. ¡Uy! Vaya, Toño, me ha dado. ¡No te levantes! No te levantes. Cuando dice lo de no te levantes es que ha hecho un golpe crítico. ¿Vale? Ya sabéis que son golpes que quitan mucho más de lo habitual. Vale, por ahí nada. Tenemos otra puerta. Mira, un cofre. Mira, una espada corta. Pues vamos a equiparla porque seguro que mejor que la daga es. Pues mira, la espada corta quita de 1 a 3 de daño, pesa 3 kilos y tiene un valor de 34 monedas de oro. Y esta quita de 1 a 2, tiene un valor de 20 monedas y pesa 1 kilo. Pues me pongo la espada que quita más y la daga en cuanto pueda pues la venderé. Porque este juego se basa mucho en eso, en conseguir equipo nuevo y el anterior pues ir vendiéndolo. Igual que las pociones estas de... pociones de maná, como hemos dicho que se llama, pociones de rejuvenecimiento, ¿no? Pues esas también las he ido vendiendo. Vale, por aquí no hay nada más, el mapa me indica que las hay por aquí. Venga. Cata la espada. Muy buena, sí señor. Estos enemigos son muy débiles, las ratas. No me dan ni cubrir los golpes, pero bueno. Eso. Bien. Perfecto. Venga, sigamos explorando a ver qué vemos por aquí. Bueno, una, dos. Aquí hay un gran número de ratas, ¿eh? Una fuera. Qué grandes, parecen perros, ¿eh? Esta es enorme, ¿eh? Fuera. A ver, ratas. Vale, perfecto. Mira, flechas, 20 flechas, genial. A ver, eso no se rompe. Vale. Por cierto, me acabo de acordar que os he dicho antes que la criatura que había encima del, de la chimenea de la posada, yo sabía lo que era. Bueno, yo es que he jugado durante muchos años a Dungeons and Dragons. Muy buena, sí señor. Entonces sé que esa criatura es un contemplador. Es una criatura temible, ¿eh? Muy, muy complicada, ¿eh? Porque tiene numerosos poderes que le salen de esos tentáculos que tiene en la cabeza. Algunos de ellos pueden convertir en piedra a sus enemigos. Mucho ojo si... No recuerdo si en este juego salían más adelante contempladores, pero son criaturas muy, muy peligrosas, ¿eh? A ver... Siempre buscar el mejor plano, ¿vale? Aquí tenemos un cofre. Esperar un segundito que tengo que atender una llamada. Vale, chicos, ya estoy. Era una llamada importante que tenía que atender. Vosotros ni lo notaréis. Vale, me había dejado ahí dos monedillas. Vale, el cofre está abierto. Mira, había dos también ahí. Que hay que estar muy pendiente porque hay veces que nos dejamos las cosas, ¿eh? Bueno, vamos por aquí. Vale. Yo imagino que el juego más adelante me dirá que ya hemos terminado con todas las ratas. Y nos dará la misión por completada. Mira, le ha cortado por la mitad a esa. Vale. Bueno, por cierto, si os preguntáis, la barrita verde que está entre la roja y la azul en la esquina superior izquierda, bueno, pues es la barrita de avance de nivel, cuando ahí nos va mostrando lo que nos queda para subir de nivel y ganar nuevas habilidades. En concreto llevamos más o menos la mitad
Con lo cual, mira, ahora nos dice que quedan 15 retas. Venga, vamos a poner... Eso es. Aquí se ve mejor. Estoy abasteciendo mucho de pociones, ¿eh? Uno fuera. ¡Uf! Me han puesto ahí porque me han rodeado. Eso lo tengo que evitar siempre. Cuidado con la comida rata. Vamos a darnos una poción. Eso es. Me han puesto porque me han rodeado, ¿eh? A pesar de que son ratas, ahora mismo somos muy débiles y no podemos permitirnos andar con esas vaciladas por las ratas. Vale. Por aquí. Ahí brilla algo. Un rubí. Ah, pues mira, una gema que podemos vender en la tienda, al tendero. Tienen más. ¡Muere! Fuera, muere. A ver, ¿qué haces? Eso es. No sé cuántas quedarán, pero no muchas, ¿eh? Yo creo que en esta habitación, ya en esta cámara, están las últimas. Venga, ir viniendo, pero en orden, ¿eh? No volváis locas. Fuera. ¿Vienen? Cuidado. A ver, eso es. Bueno, no solo en este juego los enemigos dan experiencia. El completar misiones también da experiencia, lógicamente. Incluso diría que más que los propios enemigos, ¿eh? Eso es. Nos estamos abasteciendo muy bien de pociones. Lo cual es un seguro. Seguro de vida, me refiero. Pasa que más adelante vamos a ver enemigos que nos van a meter unas toñas, que nos va a volar la barra de vida, pues eso, en dos impactos o algo así. Hay que andarse muy, muy al loro, ¿eh? Y cubrir muy bien los golpes, ¿eh? Ahora con las ratas, pues como que vamos un poco más de vacileo, pero ojo que no todos los enemigos en este juego son tan sencillos y tan estúpidos como las ratas, ¿eh? Búsqueda de las ratas completada. Vuelve a la taberna para recibir una recompensa de Alid, así como la llave de las cloacas. Si has encontrado alguna poción de retirada, utilízala para seleccionar retirada en el menú de pausa. Esto te llevará de vuelta a la taberna. Allí, utilízala de nuevo para volver a este lugar. Espera un segundito, vamos a explorar todo lo que podemos encontrar. ¿O no? Mira, un escudo, genial. Vamos a ver. Escudo de madera gastado. Bueno, nos da armadura 1, ¿vale? Eso es. Vale. Ya por lo menos. Eso es. El escudo nos permite cubrirnos bien. Vamos a abrir. Mira. ¿Qué criatura es esa? Pues si no recuerdo mal, eso es un kobold. Una especie de duende o de goblin. Sí, así, una especie familiar del goblin o del duende. Son muy puñeteros y muy cabrones, ¿eh? Además, utilizan armas a distancia, ¿eh? Vamos a saludar al cobol. Así conseguimos el pico de pelleje. Fuera. Vale. Venga. Falla, colega. ¿Ves? Esto ya duran dos impactos. Esto ya son dos impactos. No es como las ratas, que con un golpe bien dado. Vale. Venga, ir viniendo. Muy buena, sí, sí, ¿eh? Suelta un hacha, pero no me deja cogerlo. Venga. Mira, ahí le pega uno. Claro, es que depende. Yo creo que tendrán 3 de vida y si el golpe que le pegas... Espada larga, rumbrosa. Bueno, esto parece importante. Una botella de vino de calidad. Mira, el objeto de búsqueda. Esta es para nuestro amigo Borrachín, de la taberna. Muy bien. Todo lo que pueda conseguir ahora, oro y demás.
¿Eso es algo? A ver, no. Por cierto, recuerdo que en este juego estaba muy bien conseguido el efecto en el agua. Cuando nos movemos, mira. Está muy bien conseguido, ¿eh? Vale. Abrí puerta. Vale, más kobolds. Este fuera. ¿Cuántos vienen? Cuidado, cuidado, que nos ponen, que nos ponen. Muy bien, sí, señor. Vamos a echarnos una poción. Eso es. Vale. Lo que me vendría muy bien es comprar un arco. Ahora, en cuanto pueda, me voy a comprar un arco. ¡Ay, va! Eso me ha quitado vida, ¿eh? Era un barril explosivo, ¿eh? Desde lejos, pues esto para ti, como les voy a poner con las flechitas. Las pociones de retirada son muy útiles, pues te teleportarán de vuelta al punto central de cualquier acto. Después podrás volver a utilizarlas para regresar al lugar desde el que te hayas retirado. Estas pociones se utilizan a través del menú pausa. Muy bien. Bueno saberlo. A ver, flechas, hacha de batalla rumbrosa. Bueno, vamos a ver, que aquí ya se están viendo cosas. Vamos a ver, tenemos la espada larga rumbrosa de 1 a 4 y el hacha de batalla de 2 a 6. Lo que pasa es que el hacha de batalla me va a permitir... No, no me permite usar el escudo, ¿veis? Bueno, pero creo que aún así puedo cubrirme, ¿no? Sí, me permite. Pues probaremos el hacha. Quita bastante más, seguramente con un golpe a los kobolds estos los dejo secos. Vale. Venga, estamos a puntito de subir de nivel. Todos los que vienen en manada, ¿eh? En manada. Venga, 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 vente para acá. Vale, hemos subido de nivel. Uy, qué torpe es el hacha. Qué torpe es. Bueno, vamos a subir el hacha. O sea, perdón, el nivel. A ver, tenemos un punto de dotes, de habilidades. Esquiva. Vale, bonificación de más una armadura. Vale, desviar proyectiles. 5% de oportunidad de bloquear automáticamente las armas proyectiles. Dureza. 3 puntos más de golpe. Bueno, los puntos de golpe son los puntos de vitalidad. Fuerza de voluntad. Nah, esta no me interesa. Meditación. Tu ritmo de regeneración de maná, no me interesa. Fortaleza interior. Ritmo de regeneración de la salud. 150. Esta está bien. ¿Vale? Esta dote hace que los golpes críticos inflijan más daño. No está mal. Aumenta la probabilidad de obtener un golpe crítico. Bueno, yo creo que esta de 3 puntos, donde estaba dureza. Esas. Listo. 3 puntos más de vida, que bueno, se verá reflejado en que la barra siempre es igual, no aumenta. Lo que pasa que bueno, imagino que el programa automáticamente lo que hace es que la barra pues bajará más lentamente, porque se supone que es más larga. Es un poco lento, ¿eh? Voy a probar a ver espada larga y escudo. Espada larga. Mira, tenemos un casco también. Nos lo ponemos. No me da nada de armadura. Pero entonces no me lo pongo. Prefiero ir con el cabello al aire. Eso es, mira. Con esta sí puedo. Vale, con el botón triángulo, por lo que veo. A ver, que no has equipado el escudo. Ahí. Mejor con la espada larga esta rumbrosa. Mira, fijaos, mucho más rápida, más... Sí, a mí me gustan las armas más rápidas, más veloces. No las pesadas estas, que para dar un golpe tira media hora. Vale. Yo voy a seguir explorando un poquito por aquí. Eso sí, con mucho cuidado. De que enemigos nos pueden salir. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Bueno, arañas también. Uff, a ver las arañas. Mira, no se da cuenta. Nada más que estas yo creo que no serán veneno. Lo que dura, las arañas. No veo nada. A ver. Ahí. 4 golpes o 5, para tumbar una araña. Pero no son. No son muy peligrosas, eh. Vale, aquí tenemos dos posibilidades de guardar.
A ver, botas de cuero gastadas. Flechas, que tengo un montón, por cierto. Una pieza de oro. Y aquí no hay nada más. A ver. En esa puerta me indica un símbolo. No tiene la llave de esta puerta. Vale. Con lo cual ahí de momento no puedo hacer nada. Vale. Esa puerta seguramente sea la que nos lleva a la zona de las alcantarillas. Lo que es la bodega ya lo hemos explorado todo. Entonces yo creo que de momento no podemos seguir avanzando. Ya lo hemos explorado todo. Con lo cual, desde... A ver, poción de retirada aquí. Vale, vamos a hablar con Alid. ¿Has vuelto? ¿Viste a Ethan ahí abajo? ¿En el sótano? No, no lo he visto. ¿Estaba aquí antes? Te siguió allí abajo no hace mucho y temo que se haya perdido en el sótano o algo peor. Puede haber entrado en las alcantarillas. Intenté detenerlo. No te preocupes, Alid. Me he encargado de todas las ratas, así que es probable que solo esté perdido. Lo encontraré. Gracias. Pero antes de que te vayas, toma estas monedas, por favor. En pago por todo lo que has hecho hasta ahora. Y según lo prometido, aquí tienes la llave de las alcantarillas. Ten cuidado ahí abajo. Seguro que en esos túneles hay cosas peores que ratas de alcantarilla. Tendré cuidado. Gracias, Alid. Vale, consigue la llave de la puerta de las cloacas. Obtienes 75 monedas de oro. Ganas 200 puntos de experiencia. Muy bien, pues vamos a fundirnos el dinero en el tendero. Hay que equiparse bien. Vamos a ver, primero vender. Que abrirle la cabeza a alguien o un yelmo para proteger la tuya. Vale, a ver, vamos a empezar por... Mira, las botas de cuero que tenemos son mejores que estas. Las vendemos, sí. Los brazales no nos dan armadura, con lo cual los vendemos. Si la cabeza el casco acolchado son tus también. Preocupaciones principales, no busques más. Vale. Verás que en mi tienda hay armas excelentes a precios vale. Razonables. La daga rumbrosa la voy a vender, por supuesto. La espada corta también. El hacha de batalla no me ha gustado. Lo vendo. Y flechas tenemos 120. De momento no. Y buenas. ¿Qué es lo que buscas? Vale. Poción de rejuvenecimiento. Voy a vender. Con quedarme 5 me vale. Vale. Y los rubíes no valen para nada más que para venderlos, así que lo pagamos bien. Hachas, arcos, aquí vale, tenemos todo ahora lo a que comprar. Puedas necesitar. Vale, necesito un arco, ¿vale? El arco de 2 a 4, el arco corto, ¿vale? Todos los arcos usan las dos armas, con lo si cual necesitas algo con lo que 521. Podría comprar este que quita de 4 a 8, no está mal. Pero quizá me debería esperar un poco para el tema del arco, ¿no? Si la calidad y el precio son tus preocupaciones principales, no busques más. Espada corta más 2, 2058, tengo 500, nada. Olvídate, esto aquí no puedo comprar nada. Lo que voy a hacer es mejor comprar eso, tenemos una armadura gangas y acolchada, buenas. Mira, ¿qué es lo que defensa buscas? 6. Pues esa, botas acolchadas. Nuestra tienda tiene también a la venta las mejores y... armas enanas traídas ya hasta aquí desde las montañas vale. Del ocaso. Vamos a vender las botas que tenemos en el inventario porque he comprado unas mejores. Estas. Espadas, hachas, arcos. No, aquí este, tenemos de acuerdo. Todo lo que puedas necesitar. Perfecto. Y esto también lo voy a vender. Vale, perfecto. Bueno, ya estamos. Bueno, ahora mismo estamos ahí medio en cueros. Ahí veis. Vamos a vestirnos como Dios manda. Eso es. Y eso es, con nuestras botas. Perfecto. Vale. Ahora, para volver. Ah, bueno, a este, que le tenemos la botella. ¿Has conseguido encontrarme ya una botella del mejor licor de Alí? ¿Te vale esta? Sí, con esta botella me vale. Gracias, camarada. Toma esta otra botella. No sé para qué sirve, pero huele fatal. Y no parece tener la potencia que yo andaba buscando. Vale, poción de curación extra. Ganar 100 puntos de experiencia. Muy bien. Estupendo. Vale. Si le doy a retirada, me mandará otra vez al punto anterior. Vamos a ver. Pues sí, efectivamente, estoy en el punto anterior. No sé si ahora podré abrir aquí, a ver. ¿Qué es esto que habéis capturado? ¿Una rata de alcantarilla? ¿Eh?
No le hagáis daño. Lord Santam querrá hablar con él y tendrá que gozar de perfecta salud. Oh, estupendo. Te estaba esperando. ¿Recibiste el paquete de parte de Lord Santam? Sí, en efecto. Lo llevo encima. ¿Sabes cuál es su destino? Me dijo que lo llevara a las criptas y lo dejara allí, en el interior de la Cámara de las Cenizas. Espléndido. La entrada que buscas está un nivel por debajo de las rejas de las alcantarillas. No dejes que nadie te vea entrar en el templo y haz exactamente lo que se te ha dicho. Ahora ponte en camino. Volveré a por el prisionero más tarde. Vigiladlo bien. Bueno, pues ya sabemos dónde está nuestro amigo. Lo tienen capturado los ladronzuelos estos de las alcantarillas. Vale. A ver, estamos en las alcantarillas ahora. A ver, ¿por aquí puedo subir? Sí, pero ahí no puedo subir a ningún sitio. Vale, continuemos por aquí. Eso es. Ah, una rata. Perfecto. Mira. ¿No se puede romper esto? No. Vale. Ahí hay un cajón. Tampoco. Vale. Veo un montón de ratas. Venga, vení para acá. Y pasan en orden, ¿eh? ¡Muere! Bien, bien, bien. Perfecto. Vale, aquí tenemos para guardar la partida. Venga, que salgan de ahí. La voy despachando. Una fuera. A ver. Ahora son dos impactos lo que necesitan estas ratas, ¿eh? Y yo no quito menos, con lo cual ellas tendrán mucha más vitalidad. No te levantes, eso es. A ver, poción de retirada y poción de curación, ¿vale? Por cierto, la poción que nos dio el borrachín de la taberna era una poción, dijo, de curación menor, curación extra, ¿vale? Esta imagino que nos curará, pues, prácticamente toda la barra. Muy bien. Hizo una desaparición de las cloacas, encuéntralo y rescátalo si es necesario. Muy bien, pues esa es nuestra, ahora mismo nuestra misión. Rescatar a Ethan. Voy a limpiar esta habitación de aquí y ya hago un punto de guardado. Bueno, viene, 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 viene la manada. Relajaos, golfos. ¿Cómo se nota la armadura nueva? Mira, mira el condenado que me está lanzando. Lanzas, creo que son, sí. A ver. Cuidado, que ahí hay otro que me tira lanzas. Venid para acá si queréis. Venga. Espérate. Hay un botón, mira, hay un botón que nos sitúa directamente la cámara en un... Eso es. Toma, golpe. De ahí no te escapas ya. Ahí estás encerrado, macho. Estás encerrado, ya no te escapas. Hay otro que me está tirando lanzas. Toma. Estacazo. Fuera. Vale, esta rata no la puedo sacar de ahí, ¿no? Vale. Mira, estaban asando aquí. ¡Fu! Lo mismo rata y todo. Lo mismo es un asado de rata. Vale. A ver, parece que por allí continúa. Y aquí hay. Vale, aquí no puedo hacer nada. Está cerrado. Bueno, pues lo vamos a dejar en este punto. Voy a hacer el guardado. Y nada, amigos, espero que os guste esta nueva serie que he traído al canal. Algo un poco distinto. Ya sabéis que me gusta aportar variedad de juegos, no siempre centrarnos en lo mismo. Y por mi parte, nada más, mandaros un saludo. Citaros al próximo capítulo de este Baldur's Gate Dark Alliance. Ya sabéis, para PlayStation 2. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.